¿qué tal? Televidentes en el país, en el mundo, bienvenidos a nuestro servicio informativo Noticias 593, que se transmite por Valdés 593 de lunes a viernes a las 13 horas, 1 de la tarde en punto, hora de Ecuador. Señoras y señores, usted también nos puede escuchar a través de Radio La Mega Q. Bienvenidos a nuestro servicio informativo en esta fecha. Hoy estamos 26 de junio del año 2024. Señoras y señores, atención al estado del tiempo en la ciudad de Guayaquil. Es de 32 grados centígrados, parcialmente nublado con una sensación térmica de 36 grados centígrados. Bienvenidos a las informaciones, distinguidos televidentes, para el Ecuador y el mundo, gracias a la sintonía en Latinoamérica, en Sudamérica. Un abrazo inmenso, hermanos ecuatorianos residentes en cada rincón del mundo. Este servicio informativo ha sido para ustedes con la finalidad de que se mantengan informados a través de Valdés 593 TV Online. Señoras y señores, aquí iniciamos nuestro servicio informativo. Buenas tardes, país. Atención de inmediato a las informaciones en detalle, señoras y señores. Desde la urbe Huancavilca, desde la ciudad de Guayaquil, mediante o movimientos de vigas, mucha atención, amerita un nuevo cierre vial nocturno en la avenida Juan Tan Camarengo. La ATM, en coordinación con la Dirección de Obras Públicas, realizará un cierre nocturno temporal de la avenida Juan Tan Camarengo en el sentido de circulación este-oeste. En la intersección con la avenida Gómez Ginz se construye un paso elevado vehicular y como parte del proceso construido se realizará otros movimientos y montaje de vigas. Está previsto que estas labores se realicen desde las 22 horas hasta las 5 de la madrugada durante el día de hoy, el día de mañana y el viernes 28 de junio. Durante la ejecución de los trabajos se mantendrá la presencia de agentes de la ATM y se recomienda como rutas alternas la avenida del Santuario y la vía Daule. Son las 13 horas, la 1 de la tarde, 1 de la tarde con 13 minutos en el Ecuador continental. 1 de la tarde con 13 minutos en el Ecuador. 20 horas con 13 minutos en Europa. Gracias por estar en sintonía de nuestro servicio informativo Noticias 593. Y atención, desde Naranjito, en la provincia del Guayas, asalto en el peaje de la vía Naranjito en nuestra provincia. Se produjo un acto delictivo en el peaje de la vía Naranjito, que es parte de la red vial concesionada, administrada por la Prefectura Ciudadana del Guayas. Este hecho delictivo es una muestra de la delicada situación que se vive en la provincia y en todo el Ecuador como consecuencia de los altos índices de violencia e inseguridad. Como Prefectura Ciudadana del Guayas estamos trabajando incansablemente en el eje preventivo de seguridad y también colaboramos con la Policía Nacional para desplegar operativos a través de los 7 puntos de control y seguridad vial que hemos instalado con recursos propios. Señoras y señores, 13 horas con 14 minutos en el Ecuador continental. La 1 de la tarde con 14 minutos en el territorio nacional. 20 horas con 14 minutos en Europa. Más informaciones desde la urbe porteña y casi 1,7 millones de metros cuadrados de sedimento se removió del río Guayas en un año. La Prefectura Ciudadana del Guayas vigila que se cumple el contrato y se respete los recursos de los guayasenses. En este mes de junio se cumple un año desde que se inició el dragado del río Guayas. En un año se ha removido 1.678.846,8 millones de metros cúbicos de los alrededores del islote del Palmar. El contrato fue firmado el 17 de mayo del año 2022.
en la anterior administración y desde que asumió funciones el 14 de mayo del año 2023, la prefecta Marcela Guiñaga dispuso el consorcio dragado por Guayas que inicie los trabajos. La prefecta Marcela Guiñaga señaló que después de un año se ha extraído al menos del 30% de un total estimado de 6 millones de metros cúbicos. Pese a ello, garantizó que su administración hará respetar los recursos de Guayas. Son las 13 horas, la 1 de la tarde, 1 de la tarde con 15 minutos en el Ecuador continental, las 20 horas con 15 minutos en Europa. Distinguidos televidentes, vamos a realizar la primera pausa publicitaria y luego al retornar estaremos con más informaciones desde la ciudad de Guayaquil, nuestro servicio informativo Noticias 593. Inicio de espacio publicitario. En este mundo caótico, donde enfrentas diariamente tantas inseguridades jurídicas, penal, civil, tránsito, familia y mucho más, y no sabes qué hacer, contacta a tu abogada Verónica Rosado, quien siempre velará por la defensa de tus intereses y derechos, llevándolos a un desenlace satisfactorio. Abogada Verónica Rosado, 099-01-25048, 097-9794-564. Asado al carbón, JC El Emperador, un asado diferente en la ciudad de Guayaquil. Con atención los fines de semana desde las 7 de la noche. Nuestro menú, arroz, menestra, moro de lentejas con costilla, chuleta, carne, pollo y chuzos. Y deguste de platos a la carta, viernes, seco de gallina criolla, sábados, seco de chivo, domingos, seco de pato. Además, la exquisita corvina frita con salsa y patacones, bajo pedidos, seco de chancho, encocado de pescado y camarón y muchos, muchos platos más. Estamos ubicados en Venezuela, 6202 y la 35 ABA. Haga su pedido al teléfono convencional 247-6841 o al celular 09-8289-4508. Asado al carbón, JC El Emperador. Diríjase por su letrero luminoso. Final de tu espacio publicitario. Distinguidos televidentes en el Ecuador y el mundo, atención a la información de la hora, son las 13 horas, la 1 de la tarde con 18 minutos en el Ecuador continental, 1 de la tarde con 18 minutos, 20 horas, 18 minutos en Europa. Gracias por sintonizarnos a través de Valdés 593 TV Online. Gracias también a quienes nos siguen a través de Radio La Mega Q, recuerde, 103.5 FM. Señoras y señores, continuamos con más informaciones desde la ciudad de Guayaquil en nuestro servicio informativo y de inmediato damos a conocer a ustedes informaciones en el ámbito de la salud. El Ministerio de Salud Pública suscribe, distinguidos televidentes, mucha atención, suscribe un pacto social para lograr un Ecuador con cero embarazos en adolescentes. Enhorabuena. El Ministerio de Salud Pública, como presidente del Comité Nacional Interministerial de Prevención del Embarazo en Niñas y Adolescentes, se sumó al diálogo por un Ecuador con cero embarazos en adolescentes, iniciativa liderada por la primera dama del Ecuador, Lavinia Bolbonesi, en conjunto con el Fondo de Población de las Naciones Unidas. Además, también Oregón y Centro Ecuatoriano para la Promoción y Acción de Mujeres. La primera dama, Lavinia Bolbonesi, envió un mensaje a los firmantes del Pacto Social, el mismo que comprometió a sumar esfuerzos para fortalecer la implementación de la política entresectorial de prevención del embarazo en niñas y adolescentes en el país. Motivó además a lograr que cada niña y niño adolescente tengan la oportunidad de vivir una vida plena y saludable, contribuyendo así el progreso y bienestar
de toda la nación. Señoras y señores, 13 horas con 20 minutos en el Ecuador continental. No queremos venir y darle consejos a la primera dama. Sabemos que su investidura como primera dama de la nación la compromete a que luche por los infantes y en general luche por la ciudadanía en el territorio ecuatoriano. Pero sí valdría la pena, señora primera dama, señora Balbonesi, que usted tenga una reunión con el ministerio o con el ministro de Educación y Cultura, con el ministro de Salud y con la ministra de Gobierno, el ministro de Educación y Cultura, para que en el pénsul académico, existe una materia de orientación sexual para los chicos en general, tanto mujeres como varones. Que exista una orientación sexual con el ministro o con la ministra de Gobierno, con la finalidad de que se ponga en el pénsul académico una materia que oriente a no consumir sustancias sujetas a fiscalización, que en nuestra ciudad de Guayaquil, en el país, no vamos a tapar el sol con un dedo. La marihuana, la H, base de cocaína, son consumidas por chicos que fluctúan entre 12 y 18 años de edad. Además, también con las autoridades del Ministerio de Salud, para que también ellos arrimen el hombro y en el pénsul académico, también como materia principal, orienten a los chicos para que mantengan una vida sana, una vida de mucha tranquilidad. Cabe destacar, distinguidos televidentes, que hace muchos años, en el pénsul académico habían materias que ahora han sido derogadas, como urbanidad, como educación para la salud. Hay que sumarlas. Y obligatoriedad de que los chicos los lunes en horas de la mañana cuando ingresan a clase y en horas de la tarde a primera hora se entonen las sagradas notas del himno nacional de la República del Ecuador. Esto con la finalidad de crearle a los chicos que amen a su patria, que amen al territorio ecuatoriano. Señoras y señores, son las 13 horas, la 1 de la tarde con 23 minutos en el Ecuador continental. 1 de la tarde con 23 minutos, las 20 horas con 23 minutos en Europa. Esperemos que este petitorio tenga la aceptación y sea escuchada por las autoridades y principalmente por la señora Balbonesi, primera dama de la nación. Continuamos con más informaciones y atención, las 13 horas, 1 de la tarde con 24 minutos. El presidente de la República, Daniel Noboa Sin, participó el día de ayer en el acto cívico por el bicentenario de la provincia de Manabí. Desde el Parque La Rotonda, el mandatario exaltó, señoras y señores, el valor cultural, gastronómico y productivo de esta zona costera, al tiempo que remarcó la gestión del nuevo Ecuador. Para potenciar su desarrollo, nuestro compromiso para construir un mejor futuro para la población ecuatoriana es firme y no nos vamos a detener, señaló el primer mandatario. Escuchemos parte del discurso del señor presidente constitucional, Daniel Noboa Sin. Un saludo al pueblo manabita, cuna de poetas,
músicos y grandes mujeres y hombres que con su aporte han engrandecido a nuestro Ecuador. La cultura manabita es una de nuestras más valiosas cartas de presentación frente al mundo, pues cuentan con una variada y rica gastronomía. Sus hermosas playas gozan de una belleza que deslumbra a los turistas, quienes disfrutan de experiencias únicas. El trabajo que desarrollamos en esta provincia es intenso. Asignamos recursos para agua potable y saneamiento, para la recuperación de unidades educativas y de la red vial, repotenciación de los sistemas y subsistemas de salud pública, la entrega de bonos para familias en situación de vulnerabilidad y la entrega de créditos productivos para nuestros emprendedores. Uno de nuestros principales enfoques ha estado en el área de seguridad para desarticular a las estructuras terroristas que aquí operan. No solo que hemos trabajado por Manabí, hemos trabajado en Manabí. A darle cara a los grupos narcoterroristas, a darle cara a la desigualdad, a darle cara también a los problemas cotidianos del pueblo. El traslado de la base de operaciones de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional a la ciudad de Manta ha tenido un impacto significativo en la reducción de la violencia en toda la provincia. Los números no mienten y dato mata relato. Continuamos trabajando hasta que los criminales estén tras las rejas. Quienes apadrinan a los terroristas, aquellos políticos del viejo país, aquellos que se robaron la plata de la reconstrucción del terremoto, los que lucraron durante la pandemia, hoy están preocupados porque el pueblo respalda a nuestro proyecto político joven con el que estamos construyendo con fuerza a ese nuevo Ecuador que resuelve. Nuestro compromiso para construir un mejor futuro para la población ecuatoriana es firme y no vamos a detener a pesar de los ataques, las amenazas y los intentos por desestabilizar a nuestro gobierno. Saber que en cualquier lugar donde estemos por el resto de nuestras vidas vamos a tener que mirar sobre nuestro hombro. Pero eso es un sacrificio que estamos dichosos y muy dispuestos a dar por el gran beneficio de que el pueblo esté mejor, de que el pueblo esté en paz y que haya muchos ecuatorianos que tengan la oportunidad de una vida mejor. Señoras y señores, atención a la información de la hora, son las 13 horas, la 1 de la tarde con 28 minutos en el Ecuador continental. Una de la tarde con 28 minutos en el territorio nacional, 20 horas 28 minutos en Europa. Gracias por estar en sintonía en nuestro servicio informativo Noticias 593. Gracias por sintonizarnos a través de esta estación digital. Gracias también por compartir nuestro servicio noticioso en Valdés 593 TV Online. Y quienes están en sintonía a través de Radio La Mega Q, un abrazo inmenso a cada uno de ustedes. Señoras y señores, distinguidos televidentes, voy a realizar la pausa publicitaria y luego al retornar estaremos o continuaremos con más informaciones desde la urbe porteña, desde la ciudad de Guayaquil, que tiene una temperatura o un estado del tiempo de 32 grados centígrados, parcialmente nublado con una sensación térmica de 36 grados. La pausa y volvemos. Inicio de espacio publicitario. En este mundo caótico, donde enfrentas diariamente tantas inseguridades jurídicas, penal, civil, tránsito, familia y mucho más, y no sabes qué hacer, contacta a tu abogada Verónica Rosado, quien siempre velará por la defensa de tus intereses y derechos, llevándolos a un desenlace satisfactorio. Abogada Verónica Rosado, 099-01-25048, 097-9794-564. Asado al carbón, JC El Emperador, un asado diferente en la ciudad de Guayaquil. Con atención los fines de semana, desde las 7 de la noche. Nuestro menú, arroz, menestra, moro de lentejas, con costilla, chuleta, carne, pollo y chuzos. Y deguste, de platos a la carta, viernes, seco de gallina criolla, sábados, seco de chivo, domingos, seco de pato. Además, la exquisita corvina frita con salsa y patacones, bajo pedidos, seco de chancho, encocado de pescado y camarón y muchos, muchos platos más. Estamos ubicados en Venezuela, 6202 y la 35 Ava.
Haga su pedido al teléfono convencional 247-6841 o al celular 09-8289-4508. Asado al carbón, JC El Emperador. Diríjase por su letrero luminoso. Final de tu espacio publicitario. Distinguidos televidentes, continuamos con más informaciones, pero antes permítanme saludar a quienes están en sintonía de nuestro servicio informativo. Gracias a la señora Lidia, que está en plena sintonía de este servicio noticioso. De igual forma, saludamos también a Mariana Valenzuela, que está sintonizándonos en Bahía de Caracas. Gracias por compartir esta programación. En Madrid, muchas gracias en Madrid a cada uno de ustedes, hermanos ecuatorianos residentes en Madrid. Al señor Antón Goma en Tarragona, gracias por estar en sintonía. La señora Noemí Moreno, su esposa, y el señor Vladimir Aguagallo, que están sintonizándonos nuestro servicio noticioso. Distinguidos amigos, esto nos compromete continuar o darle más continuidad y con mucho profesionalismo nuestro servicio noticioso. Continuamos con más informaciones y atención, señoras y señores, en el auge delictivo, la Policía Nacional desarticuló, mucha atención, banda de extorsionadores en Guayaquil. Diligencias investigativas realizadas por la Policía Nacional permitieron aprehensión de 4 sujetos quienes presuntamente estarían extorsionando a los propietarios de los locales comerciales en el centro de la urbe. Los detenidos, mientras que la policía realizó un allanamiento en varios domicilios, fueron encontrados 4 ciudadanos, Abraham V.O. y Ronnie A.T. Este último posee 6 antecedentes por robo y una por extorsión, entre ellos 2 menores de edad. Además, con indicios, una arma de fuego, varios cartuchos y un vehículo marca Chevrolet y 2 motocicletas, señoras y señores. Son las 13 horas, la 1 de la tarde con 32 minutos en el territorio ecuatoriano. Y atención, en el distrito Esteros, mucha atención, en la ciudad de La Covien se registró un atentado en los exteriores del domicilio de un fiscal. En primera instancia, el día de ayer, se pensaba que el atentado era contra el fiscal, pero después, mediante investigaciones tanto periodísticas como policiales, se pudo indagar que 2 sujetos llegaron a bordo de una tricimoto y dispararon en contra de un servidor policial quien se encontraba como custodio del funcionario. Al servidor, los pillastres le querían robar su vehículo liviano, por lo que en uso de la fuerza logró repeler la amenaza. Lamentablemente, como resultado de este proceso, resultó herido el policía, siendo atendido en una casa de salud en donde se encuentra estable. Las unidades especializadas realizaron las diligencias pertinentes que permitieron dar con más detalles que el móvil fue el robo al custodio del fiscal, no así atentar contra el servidor público, señoras y señores. Las 13 horas, 1 de la tarde con 34 minutos en el territorio ecuatoriano. Y atención, Verónica Saraus. Fernando Villavicencio tenía un aprecio muy grande por la fiscal general y ella no ha demostrado reciprocidad, dice la nota periodística. A 321 días del asesinato de Fernando Villavicencio, se desarrolló la audiencia de juicio en contra de 5 personas por el caso ocurrido el pasado 9 de agosto del año 2023. Verónica Saraus, viuda del ex candidato presidencial, en entrevista con Ecuavisa en el programa Contacto Directo, dio sus impresiones sobre el primer día en el que la fiscal presentó la investigación y los roles que habría cumplido los procesados. A Saraus le quedan más dudas que certezas. Identifica, mucha atención, incongruencias
en lo que ha recabado el Ministerio de Salud del Ministerio Público y lo que ha dicho la fiscal Diana Salazar, también ve que hay presuntos responsables que no han sido procesados, señala la esposa del señor Villavicencio. Son las 13 horas con 35 minutos en el Ecuador. Una de la tarde con 35 minutos en Europa, 20 horas con 35 minutos. Y atención, la Comisión Nacional Anticorrupción denuncia irregularidades en 54 contratos hospitalarios. Esta comisión presentó una denuncia ante la Fiscalía General del Estado por presuntas irregularidades en 54 contratos de compra de insumos, equipos reactivos y dispositivos médicos de 9 hospitales del IES y del Ministerio de Salud Pública. El monto total de los contratos es de 34,3 billones de dólares, 26,4 billones corresponden al Ministerio de Salud Pública y 7,9 billones pertenecen al Seguro Social. Ahí está el detalle de entonces por qué no hay medicina en los hospitales. Pelafustanes, miserables, calificativos totalmente acordes a la personalidad de ustedes, es lo único que se les puede señalar, que juegan con la salud del pueblo, que juegan con la salud de los más necesitados. Miren ustedes cuánto dinero se han llevado estos pillastres. Les dan la oportunidad para que trabajen para el gobierno en un Ministerio de Salud Pública o en el Seguro Social y lo primero que hacen es robar. Lo primero que hacen es llevarse la medicina. Y no lo dice este servidor. Ustedes han sido testigos, distinguidos televidentes, mediante los diferentes videos en las cadenas televisivas, cuando se pasaba de que cogían cartones de medicina y se las llevaban y las vendían. Es imposible que esto pase en nuestro país. Ojalá, ojalá que aquellos que se les compruebe el robo que han cometido sean juzgados con todo el peso de la ley. Pero si es que acaso la ley no los castiga, recuerden, pillastres, que hay un Dios que los va a juzgar por jugar con la salud del más necesitado. El día de ayer fuimos al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, lado de emergencia, en el Teodoro Maldonado Carbo. Fuimos a hacer un sondeo para ver cómo estaba la atención en emergencia. Y estas distinguidas damas, en lugar de atender con más agilidad, ¡emergencia! ¿Qué quiere decir la palabra emergencia? Que tienen que ser atendidos rápidos. Ellas mirando su celular y mirándose las uñas de los dedos para poder venir y arreglárselas. Mientras el pueblo, mientras los servidores de ustedes en una silla sentados con el olor y ustedes haciéndose de la vista gorda. Pero es que nosotros, los que acudimos al Seguro Social, nosotros no vamos a petardearle nada. Nosotros asistimos porque es nuestro dinero el que aportamos para poder ser atendidos con mucha gratitud y que nos den medicina, no solamente paracetamol. Los patronos, o ustedes, los del Seguro Social, le exigen al patrono de que tiene que venir y poner
el dinero todos los meses. ¿Cuánto le descuentan a usted, distinguido televidente? ¿Cuánto les descuentan? ¿90? ¿85? De acuerdo al sueldo. Y eso va a las arcas del Seguro Social. ¿Cuál es la finalidad? De que tengamos una mejor atención. Pero ellos no. Ellos se ríen del pueblo. Yo creo que el ministro de Salud Pública debe de darse una vuelta por las diferentes dependencias del Ministerio de Salud Pública y del Seguro Social. En el Ministerio de Salud Pública es otro el cantar, y es peor todavía. Usted va a los diferentes puestos de salud que tiene el Ministerio y todo el mundo se tira la pelotita. Nadie atiende como merece el pueblo ecuatoriano. Señoras y señores, son las 13 horas con 39 minutos en el territorio nacional. Indigna, indigna que con nuestra plata, con nuestro dinero, hagan lo que les da la regalada gana y no ser atendidos como merecemos. De pronto a la final hay muchas personas que hacemos de venir y que nos descuenten el seguro o tener un seguro voluntario con la finalidad de jubilarnos con dignidad y que si hoy, mañana o pasado algo nos llega a pasar, nuestras familias, nuestra esposa, nuestros hijos no queden desamparados. No porque ustedes, los señores del Seguro Social, que no son todos, pero gran parte son unos avivatos, por no utilizar otro término. Continuamos con más informaciones, distinguidos televidentes en el país y en el mundo. Y atención, el ex Contralor General del Estado, Carlos Polit, ofrece pagar una fianza de 25 millones para cumplir arresto domiciliario. El ex Contralor General del Estado, Carlos Polit, quien fue declarado culpable en Estados Unidos de Norteamérica por lavado de activos, quiere cumplir arresto domiciliario hasta que se conozca su sentencia, algo que ocurrirá el próximo 4 de septiembre del año en curso. Por ello o para ello, el exfuncionario ha ofrecido cancelar una fianza de 25 millones de dólares. Su defensa garantiza este pago con 14 inmuebles y dos fondos de jubilación que pertenecen a Polit y sus familiares. Son las 13 horas con 41 minutos en el Ecuador. Con todo el respeto que merecen los funcionarios públicos, que también es otro cuento del gallo pelón, decían mis abuelos, que en paz descanse. Este señor, el ex Contralor General del Estado, Carlos Poli, imagínense ustedes, quiere dar una fianza de 25 millones de dólares para que les dé las autoridades arresto domiciliario. ¿Cómo lo va a pagar? 14 inmuebles y dos fondos de jubilación que pertenecen al señor Poli. ¿De dónde sacó los 14 inmuebles? Se le ha comprobado dolos en su administración, sin palabras. Ustedes, distinguidos televidentes, serán quienes juzguen lo que está ocurriendo con estos funcionarios que han sido cesados de funciones y lamentablemente están involucrados en actos dolosos. Y atención, bomberos, señoras y señores, combatieron un incendio en una fábrica de palets en la vía Adaule, al norte de Guayaquil. Esto en el sector El Chorrillo, al norte de la urbe. Ocurrió la madrugada del día de hoy. 80 bomberos y 20 unidades de emergencia se han desplegado para combatir este flagelo considerado como alerta 3 en la cooperativa San Francisco, en el kilómetro 16 de la vía Adaule. Controlado el flagelo gracias a la actividad bomberil. Señoras y señores, 13 horas con 42 minutos. Hacemos una pausa y luego retornamos con informaciones del cable internacional y los deportes rapidito porque el tiempo nos gana. La pausa.
inicio de espacio publicitario. En este mundo caótico, donde enfrentas diariamente tantas inseguridades jurídicas, penal, civil, tránsito, familia y mucho más, y no sabes qué hacer, contacta a tu abogada Verónica Rosado, quien siempre velará por la defensa de tus intereses y derechos, llevándolos a un desenlace satisfactorio. Abogada Verónica Rosado, 099-01-25048, 097-9794-564. Asado al Carbón, JC El Emperador, un asado diferente en la ciudad de Guayaquil. Con atención los fines de semana, desde las 7 de la noche. Nuestro menú, arroz, menestra, moro de lentejas, con costilla, chuleta, carne, pollo y chuzos. Y deguste, de platos a la carta, viernes, seco de gallina criolla, sábados, seco de chivo, domingos, seco de pato. Además, la exquisita corvina frita con salsa y patacones, bajo pedidos, seco de chancho, encocado de pescado y camarón y muchos, muchos platos más. Estamos ubicados en Venezuela, 6202 y la 35 ABA. Haga su pedido al teléfono convencional 247-6841 o al celular 09-8289-4508. Asado al Carbón, JC El Emperador. Diríjase por su letrero luminoso. Final de tu espacio publicitario. Distinguidos televidentes, de inmediato las informaciones del cable internacional llegadas a nuestra mesa de redacción. Atención, desde Estados Unidos de Norteamérica, una jueza de este país permite a Julian Assange regresar a Australia. Esta jueza de las Islas Marianas del norte del territorio de Estados Unidos dictó sentencia contra el fundador de WikiLeaks, Julian Assange, permitiéndole volver a su Australia natal como un hombre libre después de que se declarara culpable de violar la ley de espionaje estadounidense como parte de un acuerdo con el Departamento de Justicia. Y atención, señoras y señores, mucha atención. Más informaciones del mundo. 5 personas fueron asesinadas en un tiroteo en Las Vegas, Estados Unidos de Norteamérica. Estas 5 personas asesinadas y un adolescente resultó gravemente herido en un tiroteo perpetrado la noche del día de ayer en la ciudad de Las Vegas al norte, en el área metropolitana de Las Vegas, Estados Unidos. El autor de la balacera se suicidó, distinguidos televidentes. Hasta aquí las informaciones del cable internacional llegadas a nuestra mesa de redacción. Vamos con los deportes. Distinguidos amigos, y hoy leía una información que viene desde Estados Unidos y como titular en el diario New York Times dice: los jugadores de Ecuador piden confianza para el crucial duelo de la Copa América. Sentimos que el apoyo no es suficiente, que ha habido desmotivación en el país. Los jugadores y el técnico de la selección de Ecuador quieren sacar adelante a la Tri en el duelo este miércoles, hoy contra Jamaica, que será crucial para seguir con vida en la Copa América, y lo intentarán aunque no sienten el apoyo de los aficionados. El centrocampista Carlos Grueso aseguró este martes que en el entorno de la selección están esperando el mínimo error para acabar con la Tri, y lamentó que quienes critican al equipo no tienen conocimiento de lo que pasa dentro del vestuario. ¿Qué pasa entonces dentro del vestuario? Pues, señor Carlos Grueso, está bien de que usted venga y se refiera a los hinchas que de pronto no tienen ese acercamiento o no han tenido ese acercamiento con ustedes. Pero este servidor viene haciendo cobertura de 7 Copa Américas. Y en las 7 Copa Américas, distinguidos televidentes, siempre hemos ido a pasear. Nunca hemos sido protagonistas. No con esto quiero decir de que hoy la selección va a perder. Lo contrario, quisiera a toda lid quisiera que gane el partido.
Pero decía el día de ayer en horas de la tarde un amigo y decía, ¿y si perdemos con Jamaica? Sería el acabose, porque Jamaica es uno de los países más bajos en el marco de la Copa América de Fútbol. Esperemos que el resultado sea favorable al equipo de la Tri. No es que existe poco apoyo de parte del aficionado, pero sí veo a los hinchas que están un poco reacios para decir vamos Ecuador. Hay otros partidos en el marco de la Copa América. Venezuela juega con México. Cabe destacar que Ecuador a las 5 de la tarde estará jugando con Jamaica, con el equipo jamaiquino. En el marco de la Eurocopa, ¿qué fútbol que se ve en estos compromisos en el marco de la Eurocopa? 1-1, Eslovaquia con Rumania y Ucrania empató 0-0 con Bélgica. Clasificó el equipo ucraniano, señoras y señores. A las 2 de la tarde juega República Checa, dentro de pocos minutos, frente a Turquía, y Georgia frente a Portugal, frente al equipo de Cristiano Ronaldo, que hoy va a ser de la partida. Hemos llegado a la parte final de nuestro servicio informativo con estas informaciones deportivas, pero antes de despedirme, permítanme darles a conocer a ustedes la frase del día. La frase del día para ustedes, distinguidos televidentes en el país y en el mundo. Atención. En la vida nunca sabemos, eso no es la frase del día, producción. Estamos equivocados. En la vida nunca sabemos quién cruzará nuestro camino y podría cambiarnos la vida, a veces para bien y otras para mal. Miren ustedes, en la vida nunca sabemos quién cruzará nuestro camino y podría cambiarnos la vida, a veces para bien y otras para mal. Ahí está la frase del día, señoras y señores. Saludamos a la distinguida abogada y psicóloga Verónica Rosado, que ya llegó a los estudios de Valdés 593. Ella va, seguramente está analizando psicológicamente esta frase que hoy que leía unos libros le encontré. En la vida nunca sabemos quién cruzará nuestro camino y podrá o podría cambiarnos la vida, a veces para bien y otras para mal. Estamos de cumpleaños, de mantel largo, producción. Mucha atención, hoy cumple el mejor de sus días el señor Ezequiel Franco. Mi querido Ezequiel, un abrazo inmenso. Gracias por sintonizarnos a través de Valdés 593. Ezequiel Franco está cumpliendo un año más de vida. La saluda, lo saluda sus hijos y su esposa, la señora Rita Espadero, que también escucha nuestro servicio informativo. Su hijo Anthony, que está en la Gran Manzana, y sus hijos aquí en Ecuador. En particular, mi querido Ezequiel, gran amigo, felicitaciones en tu onomástico. ¡Que viva el cumpleañero de hoy! Llegamos a la parte final. Distinguidos televidentes, si Dios lo permite, el día de mañana estaremos con más informaciones desde la ciudad de Guayaquil. Gracias. Hasta pronto, país.